allá de ese pago tan querido, tierra del Guayacán, iguanas y quirquincho, tierra del Guayacán, iguanas y quirquincho. Bueno, estamos aquí con el chaqueño Palavecino, acá en Maipú hay muchos seguidores tuyos, y bueno, comentales un poquito por qué decidiste formar parte del programa Acercar. No, me han convocado a mí hace tiempo a acercarte y bueno, acá Maipú es un punto de referencia para nosotros, o un paso obligatorio para nosotros cuando vamos hacia Mar del Plata por la Ruta 2, pero hoy se dio la posibilidad por medio de acercarte de estar acá, así que... ¿Qué te deja entrar en estos lugares? Porque vos haces referencia que lo conocías a Maipú porque pasabas por la Ruta 2, pero ahora entrar... Y entrar con acercarte en los pueblos del interior, ¿qué? Bueno, estamos acá presentes, hemos estado en varios lugares. No se han jugado ustedes, así que teníamos que venir nosotros a visitar. Sabés lo que te han pedido, pero no han podido. ¿Pero qué significa para vos entrar en estos lugares? Mucho. Le mandamos un gran abrazo a toda la gente, que hay que agradecerle a Dios por llegar a la gente. Y la gente ha hecho posible de que en mis 35 años de carrera todavía esté firme y andemos... Y andamos en los pueblos, en este caso nosotros venimos de Salta, los músicos prácticamente exclusivamente, y se vuelven ahora. Así que ha sido un gusto visitar el pueblo de usted, linda, acá. Pueblo muy antiguo, ¿cuántos años? Nosotros somos de ver las casas y ahí nos imaginamos más a la orilla de la vía, de la época de... Del tren, del medio, ¿no? De transporte que había. Así que veo las paredes grandes, las casas altas, son de muchos años y bueno, se conservan. Chaqueño, por ahí un saludo para toda la población, para aquellos que están y los que no pueden, que bueno, nos van a ver desde su casa. ¿Por qué? Si, porque le hace frío, porque pues no le cobran nada, así que tendrían que estar acá. Bueno, le mandamos un abrazo a los que están y a los que están en la casa. Están perdonados los que se han quedado en la casa, a los grandes, a los mayores, no a los jóvenes, porque tendrían que estar acá presentes. Es decir, le mandamos un abrazo, una broma. Buen show, ¿eh? Gracias, suerte. ¡Sacará la primera! En los malvados.